Un saludo muy especial para todos, Dr. Jaime Escobar Triana, doctora Constanza Ovalle, panelistas y participantes. Sean todos bienvenidos al cuarto panel titulado Ciencia y Ficción, Capitalismo y Subjetividades Emergentes, que se desarrolla en el marco del 26º Seminario Internacional de Bioética. La doctora Constanza Ovalle, odontóloga, especialista en docencia universitaria, en filosofía de las ciencias, en bioética, magíster en bioética, doctorado en ciencias sociales de la niñez y la juventud, postdoctorado en bioética, profesora e investigadora del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque y presidenta del Consejo Nacional de Bioética. Bienvenidas todas las personas que se encuentran conectadas a este 26º Seminario Internacional dedicado este año del 2020 al tema de la bioética y la ciencia ficción. He preparado mi intervención bajo el título Banalización de la ficción como forma de enriquecimiento, una discusión bioética sobre el capitalismo del siglo XXI. La presentación estará dividida en cuatro momentos. El primer momento, el contexto, en el que mi interés será demostrar cómo el capitalismo del siglo XXI estará caracterizado por las disrupciones sociales que heredamos de las cuatro revoluciones industriales. Aquí se cuestiona el capitalismo en su papel social y su miopía ante los problemas transfronterizos de desigualdad e injusticia de la mano con dos filósofos y sociólogos. La filósofa feminista estadounidense Nancy Fraser, quien actualmente enseña en el New Scholar de Nueva York, y el sociólogo francés Luc Boltanski, quien comenzó como colaborador de investigaciones en la Sorbona al lado de Pierre Bourdieu. En el segundo momento, el problema, caracterizó al nuevo espíritu del capitalismo como digital, controlador y planificador, el cual nos impone varios desafíos que requieren de reflexiones que invitan a académicos, científicos, sociales, sumarse a una perspectiva multidisciplinaria y plural para valorar los desarrollos de la robótica y de la inteligencia artificial. En tercer momento, planteo mi tesis al respecto. Digo que los problemas transfronterizos admiten una justicia global, un consenso sobre las bases sociales y el respeto a la dignidad de las personas, un mandato de solidaridad superior en beneficio de un bien común, el florecimiento de la humanidad. Para la comprensión de este compromiso de cómo enfrentar estos problemas transfronterizos, destaco los más acuciantes problemas como consecuencia del híbrido robot-inteligencia artificial, los cuales nos hacen interrogarnos sobre grandes preguntas éticas que van más allá de los usos de estas nuevas tecnologías. Finalmente, doy algunas conclusiones que surgen de la interpelación bioética que me permiten llegar a algunas recomendaciones en aras de ser esperanzadoras en un mundo mejor y más equitativo. Producto de las revoluciones industriales, los humanos hemos aprendido a convivir con máquinas que nos hacen más veloces mediante adelantos como los carros y nos muestran este mundo más pequeño con la ayuda de los aviones y la internet. Se configuran cambios radicales. La estructura económica que nos desconcierta y distancian de las generaciones que nos siguen y nuestro cerebro no fue preparado para cambios constantes. Vemos cómo las revoluciones industriales han traído consigo disrupciones sociales con efectos mayúsculos. La primera nos mostró que no tendremos que caminar largas distancias porque se han producido máquinas que nos transportan. La segunda, nos comunicamos empleando teléfonos que codifican nuestra voz en luz láser a través de fibras ópticas. La tercera, nos ha enseñado que podemos hacer grandes transacciones cuyo único valor es la información, disrupciones que hemos asimilado a tal punto
que no quisiéramos volver atrás, dado los muchos adelantos que han mejorado nuestra existencia. La revolución 4.0, sin embargo, nos genera temores por los avances en robótica e inteligencia artificial, un híbrido que vino para quedarse. Para algunos, se atemorizan de aquella idea de que se programarán máquinas que tomarán el control y podrían someternos a su voluntad. En este contexto, se han desapercibido grandes desafíos éticos, políticos y económicos. Por ejemplo, el incremento de las brechas sociales por los desarrollos de investigación e innovación. Más del 40% de los investigadores son mujeres, mas sin embargo, tan solo el 28% logran entrar a una empresa y en estos casos suelen ganar menos que los hombres. ¿Qué pasó con los estallidos sociales que sacudían al mundo antes de la pandemia del COVID-19? Recordemos que tan solo unos meses atrás estábamos viviendo una de las mayores manifestaciones que se habían dado de manera simultánea en varios países del mundo. Aunque cada una de ellas podían responder a distintas razones, se llegó a decir que una coincidencia entre ellas se debió a varias acciones gubernamentales que impactaron negativamente en la protección social de los ciudadanos, además de medidas tributarias que los afectaban, luego de un periodo de austeridad y de recesión económica. Estas medidas, que fueron insostenibles para los ciudadanos en contextos de corrupción, se combinaron con una desigualdad extrema entre ricos y pobres. Se puede ver que 8 de los 10 países del mundo más desiguales económicamente son países latinoamericanos. A diferencia de 2 países africanos, Sudáfrica y Ruanda, los países como Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México están entre los más desiguales del mundo. Hoy, son cerca de 1.300 millones de personas pobres en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o electricidad. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de los derechos humanos. En el mundo cada vez más parte de los ingresos van al 1% de la población rica. El 40% más pobre recibe menos del 25% de los ingresos generales. La pobreza multidimensional viene aumentando, aun cuando más de la mitad de 92 países con datos, los ingresos del 40% más pobre de la población han venido incrementándose más rápido que el promedio nacional. 2/3 de la población mundial no tienen seguridad social adecuada. Según Guterres, en una reciente conferencia en honor a Mandela, dice lo siguiente: el sistema político y económico mundial no está proporcionando bienes públicos mundiales de importancia vital. La salud pública, la acción climática, el desarrollo sostenible, la paz. Se calculó en algún momento que la riqueza de las naciones para este siglo produciría mayor bienestar y felicidad por los desarrollos económicos y tecnocientíficos de la mano con el triunfo de los sentimientos y valores humanos como los de fraternidad, libertad e igualdad. Se han hablado de las grandes fábricas inteligentes. Por ejemplo, los japoneses dicen que estas novedosas tecnologías y desarrollos se vienen introduciendo sin mayor resistencia a la vida cotidiana y llegan de la mano con la mecanización y automatización de grandes procesos industriales. Para Masayuki Yamamoto, director de Mitsubishi, este es un tema más de marketing de los países de Japón y dice que ha venido implementando tales fábricas inteligentes desde el 2003. En este contexto, quiero introducir el concepto de banalidad del mal
de Hannah Arendt. Ella plantea este término para llamar la atención sobre cómo las personas entran en un sistema y pueden actuar dentro de unas reglas, pero no reflexionan sobre ellas ni sus actos. Solo se preocupan por el cumplimiento de un modo de vida. Concepto que para mí es importante ante la actitud de algunos industriales que, además de extender una ideología neoliberal, como veremos más adelante, pueden tomar decisiones sin pensar mucho sobre sus consecuencias. En este caso, del que nos ocuparemos, el social. A propósito, un empresario chino en la cumbre de Davos en el 2016, ante la gran oferta de robots, llegó a afirmar que en 5 años tenía pensado cambiar toda la planta de sus trabajadores humanos, cerca de 1,000 personas, por máquinas inteligentes. Hasta aquí para decir que esta nueva revolución 4.0 viene de la mano con un híbrido que hemos denominado robot inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Es un sistema tecnológico que tiene la capacidad de procesar información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente y suele incluir funciones de aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Se crean modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas como formular recomendaciones y tomar decisiones en entornos reales y virtuales. Se plantean grandes cambios radicales. Por ejemplo, estudios recientes indican que serán reemplazados por procesos automatizados cuando los algoritmos decidan con total independencia sobre la compra y venta de productos financieros grandes masas de población que trabajan en el sector financiero. Otras actividades auxiliares dejarán sin oficio a los humanos como conductores, montacargas, carteros, cuidadores, y según Bresky, economista y jefe del banco alemán ING y miembro del equipo de investigación ING Bank, el 59% de los puestos de trabajo corren un riesgo potencial de desaparecer en los próximos años. Esto indicaría que cerca de 18 millones de puestos de trabajo en Alemania estarán expuestos a la automatización y digitalización. A propósito, Bill Gates advierte sobre lo innecesarios que serán los bancos en realidad para este magnate estadounidense. De lo que se trata es de transacciones bancarias que son cada vez más ofrecidas por empresas financieras emergentes que vía internet reemplazarán a los servicios financieros tradicionales. Incluso empresas relativamente novedosas en su contratación laboral hacen dinero con los datos de internet mediante teletrabajo que serán reemplazados por algoritmos. ¿Qué conflictos de valores, principios, vulneración de derechos traen estas disrupciones de las nuevas tecnologías? Se han planteado hasta ahora algunos, por ejemplo, que exacerbará las desigualdades y la exclusión, que puede llegar a ser una amenaza para la diversidad cultural y social, que se requiere de una transparencia e inteligibilidad del funcionamiento de los algoritmos y de la fuente de datos, que tendrá un gran impacto negativo en la privacidad, la libertad de expresión y ya se ha demostrado en la intención de voto de las personas, y que es necesario prevenir los daños por las afectaciones en otros procesos sociales, económicos y del ambiente que aún no somos capaces de percibir. En adelante intentaré mostrar cómo el capitalismo, si es así o no, responde a las necesidades y capacidades humanas. Pero para ello requiere alejarse de eso que denomina Corcuff un automatismo político intelectual, aquel que suele identificar de manera simplificada lo colectivo con la izquierda en oposición con el individuo ligado con la derecha.
Harari, en una entrevista reciente, a propósito de la gestión que los gobiernos han hecho a la pandemia por el COVID-19, llama la atención sobre que los robots llegaron para quedarse en sus términos, dice. Ahora existe una necesidad urgente de cuidadores y los robots son ideales porque los robots no pueden infectarse. Pero también advierte sobre este momento tan crucial por el que están pasando la humanidad y requiere enfatizar que hemos entrado en un agujero de gusano histórico. Las leyes normales de la historia están suspendidas, dice él, y durante algunas pocas semanas lo imposible es lo ordinario. Eso significa que, por un lado, debemos tener mucho cuidado. Este es un momento en que los tiranos pueden llegar al poder en las democracias y las distopías pueden fraguarse y ser impuestas. Pero por otro lado, también debemos permitirnos soñar. Este es un momento en el que se pueden impulsar reformas muy esperadas y cuando se pueden reparar sistemas injustos. A finales de este año, cree él, viviremos en un mundo nuevo. Espera que ese mundo sea mejor. Nancy Fraser plantea que es muy importante hacer una crítica al capitalismo. Ella autodenomina esta crítica como una gramática de la vida, con la cual se es posible problematizar la calidad de las relaciones que surgen de este sistema, relaciones con uno mismo, con el otro, relaciones del hombre con la naturaleza. Para ella, el capitalismo es una forma de vida que está impulsada por la economía y que pone en riesgo y erosiona la naturaleza, lo social y lo cultural. Plantea que en estos momentos de desigualdad es importante reinventarnos una protección social que a la vez sea emancipadora. Una emancipación que no sea violenta, con la cual sea posible identificar las nuevas formas de dominación, como en algún momento fuéramos capaces de identificar el heterosexismo como una forma de dominación que está anclada al capitalismo, o el patriarcalismo, que juntas propician tales formas de desigualdad para las mujeres con respecto a las posibilidades laborales, encargos o labores que son consideradas solo para los hombres. Por su parte, Boltansky llama la atención sobre un nuevo espíritu del capitalismo que es inadecuado por la protección de los derechos. A este nuevo espíritu lo llama conexionista, que cuestiona las organizaciones jerárquicas y burocratizadas y a la vez las impulsa a las personas a promover sus propios proyectos, convirtiéndolos en individuos económicos y responsables de sí mismos, que se movilizan y se potencializan por su trabajo en red. Emplea el concepto de pejotización como un concepto en el cual se enmascaran pérdidas de los derechos de los trabajadores con una idea de un trabajador que hace esa opción de independencia y autonomía como una libre y espontánea voluntad. Conceptos que se difuminan fácilmente dentro de un ideario neoliberal y que creen ser bondadosos y beneficiosos para las empresas, como aquel de nuevas carreras que también se autodenominan exitosas o empresas privadas de interés público. Este nuevo espíritu, digo yo, mantiene hoy en día lo que podemos enmarcar dentro de un capitalismo digital, un nuevo paradigma de planificación y control. Artefactos que hacen tareas cotidianas a las que nos acostumbraremos de forma invisible y que nos gobernarán a la manera de la tiranía de los modos de vida, que ya es prevista por el filósofo Mark Hunyadi, se colocan al orden del día. Entonces, estamos introduciendo artefactos que hacen tareas cotidianas a los que nos acostumbramos de forma invisible y que nos gobernarán, como dice Mark Hunyadi. Llegará el momento en que esas máquinas
se convertirán en personas? Esta es una pregunta ética fundamental que empieza a darnos pie para pensar que quienes desarrollan estas máquinas estarían en obligación de hacer máquinas éticas. Si toman decisiones por nosotros, ¿por qué no pensar en que estos nuevos seres deberán ser éticos? Japón es una sociedad que fácilmente ha incorporado los robots. Los robots, dicen ellos, aprenderán y habrán tareas que resultarán más fáciles en la medida que cooperan con otras máquinas. Y así las asimilaremos como parte de nuestras vidas. Serán socios, amigos, pareja. Y finalmente comprenderemos que no es necesario tener un cuerpo biológico para ser persona. Lo único que nos diferencia, dice el robotista Hiroichi Ishiguro, es que las máquinas son de material distinto al nuestro. Mientras los seres humanos son orgánicas, las máquinas son moleculares. Sin embargo, esta diferencia se difuminará con el tiempo. Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola. Hola. Estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. Arigato. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? Tal punto ha llegado la cercanía con los robots o con este híbrido robot-inteligencia artificial que ya en Europa desde el año 2015 se ha presentado el proyecto de informe al Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre la robótica. En estas normas se incluyen tres leyes que deberán ser tenidas en cuenta en las relaciones hombre-máquina, del estadounidense y de origen ruso, bioquímico y escritor de ciencia ficción de su novela Yo Robot, Isaac Asimov, que es llevado al cine en esta bella versión del hombre bicentenario, representada por Robert Williams, y recordemos un pequeño corto de la película a propósito de las tres leyes éticas de los robots. Vaya. Vaya. Gracias, señor. Disfruten de su NDR.
Northam Robotics, modelo doméstico NDR114, número de serie 583625. Hola. Hola. ¿Son la familia de uno? Pues eso creo. Es terrorífico. No es terrorífico, es estúpido. Eso lo dudo mucho. La familia de Jenny Harrison tiene uno y Kate McAllister otro. Todos son iguales. ¿Qué es eso? Es un androide. ¿Qué es un Andrew? ¿Será el nombre de uno? ¿Y por qué no? Suena bien. Hola, Andrew. Hola, señor. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. ¿Puede retirarse para maximizar la presentación? Bien. Primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes. Estas y otras situaciones nos hacen pensar en la necesidad de reflexionar de manera interdisciplinaria, en la que participen académicos, científicos, sociales, bioeticistas, y que se sumen a esta perspectiva plural para valorar los desarrollos de la robótica y la inteligencia artificial. Ya el profesor de Derechos Humanos, Temarc, anota de la necesidad de planificar bien y para que las cosas en un primer momento, porque tal vez sea el único que vayamos a tener. Hasta aquí presentamos grandes problemas que afectarían las relaciones sociales e incidirán en la protección social de las personas. A propósito, mi tesis es que los problemas transfronterizos admiten una justicia global, un consenso sobre las bases sociales y el respeto de la dignidad de las personas, un mandato de solidaridad superior en beneficio de un bien común, en florecimiento de la humanidad. Para ello será necesario incorporar medidas que intervengan los lugares de la vida, de los ámbitos del trabajo, el mundo de la vida social en las ciudades y el ámbito de las personas de forma individual. En adelante veremos cuáles serán los desafíos más importantes que tenemos en ese trabajo multidisciplinario en el que se invita a hacer consensos. ¿Qué desafíos tendríamos para la educación, la política y la economía dentro de un régimen de perfeccionamiento continuo y de una productividad llevado al extremo? Tendríamos que empezar por hacernos algunas preguntas como ¿cuáles serán las nuevas formas de contratación? ¿Qué mecanismos de protección social amparará a los desempleados? ¿Cuáles serán las exigencias de protección ante la gestión y control? Y cuando en ese futuro próximo, como ya se dice, solo un tercio de la población va a vivir del trabajo remunerado, tendremos que empezar a preguntarnos si el mercado laboral será el lugar donde se integra con éxito la sociedad. ¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Qué lugar ocupará el ser humano? ¿Qué función cumplirá el trabajo? Vemos que se suman más preguntas e inquietudes frente a esto. ¿Llegará el momento en que se extenderán las pérdidas de protección social de los trabajadores como producto de este nuevo espíritu capitalista? ¿Se aumentarán las manifestaciones en contra de estas pérdidas sociales? ¿Alcanzarán grandes dimensiones a tal punto de convertirse en una verdadera rebelión contra este sistema?
¿Cómo asegurar la manutención de quienes perderán su trabajo? Ubicaríamos las respuestas en los valores en los que algunos de los actores involucrados deberían entrar a proteger. Por un lado, el empresario, que velaría por el éxito económico. El líder político, que velaría por las condiciones sociales justas de los trabajadores. Y la ética, que velaría por la responsabilidad de quienes ponen en peligro la vida. Entonces, lo que vemos aquí es que valores económicos, éticos y políticos entran en conflicto. Propuestas, algunas, no muchas, pero una en particular. Se plantea el establecimiento de un sistema de seguridad social universal, la renta básica mundial. Por ejemplo, se han hecho estudios en los que se demuestra que si nos pusiéramos en la tarea, esto ya podría ser posible. Grabar los desarrollos tecnológicos para crear un fondo que financiaría a quienes pierdan sus trabajos por ser sustituidos por máquinas sería la base para esta renta básica mundial. Sin embargo, esto aún no reúne suficientes adeptos, accionistas, políticos, pero también ciudadanos, no estarían dispuestos a redistribuir sus beneficios como se demostró en junio de 2016 en Suiza, cuando el 75% de la población votó un plebiscito en contra de la renta básica incondicional. ¿Qué razones? Dice Hani. Él considera al respecto que las personas creen fervientemente en el trabajo remunerado y que es un incentivo que provee bienestar y que no deseamos por ningún motivo abandonar. Otras propuestas. Se esperan restricciones éticas en los desarrollos de inteligencia artificial que produzcan alucinaciones sociales. Dichas posibilidades tienen la capacidad de hackear, manipular y robar información. Igualmente se pide el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos para frenar la amenaza de un estado de vigilancia totalitario. Y ante la amenaza de un armamento militar con armas de inteligencia artificial, aunque ya varios científicos han firmado una declaración de no avanzar en esta línea de investigación, tan solo una remota posibilidad tendría un efecto absolutamente destructivo en nuestra sociedad. Veamos este corto de la entretenida película que nos pone sobre aviso cómo cualquier ley ética puede romperse y su personaje principal, William Smith, quien es un policía que investiga la muerte de un senador industrial de los robots humanoides y su principal sospechoso es un robot, mantiene en vilo esta posibilidad. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sony. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé. Las tres leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos. No hay ninguna conspiración. Esto es simplemente un error. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas.
John, manda una brigada a USR. Oye. Y las emociones pueden prescindir de la lógica. Todos tenemos un propósito. ¿No cree, inspector? Están llegando noticias de ataques. Las tres leyes conducirán a una única consecuencia lógica. ¡Fuera de mi coche! Ante todas estas eventualidades, se pedirá anticiparse a cómo las máquinas afectarían la dignidad de las personas. Será necesario pedir aprobación de su uso personal. Quizás será mediante novedosas formas de consentimiento informado que lo podremos llegar a hacer. Pero tendremos que tener presente que existen consecuencias que son invisibles. Y en este sentido, no podremos anticiparnos a ellas. Esta es una gran inquietud sobre cómo la precaución deberá orientar estos desarrollos cuando se cuente con poca información sobre los riesgos. Otras consecuencias difícilmente prevenibles serían los derechos de propiedad de aquellos desarrollos que puedan mejorar la salud y el bienestar de las personas, pero que con seguridad encarecerían y se disminuiría el acceso a esta posibilidad tecnológica. Capacidad de ser dueña de su propio destino, garantizar la supervivencia de su especie, tanto como cuidar una especiación social y tecnológica que ponga en peligro su humanidad, será nuestra tarea. El científico, entonces, como dijimos, tendría la tarea de crear máquinas inteligentes que deberán ser éticas si hemos de convivir con ellas. ¿Qué pasará cuando la relación sea más cercana con estas máquinas? Esto nos obliga a hacernos grandes preguntas éticas que van más allá de los usos de la inteligencia artificial. Algunas de ellas: ¿se profundizará el aislamiento entre los humanos? ¿Preferiremos un acercamiento con las máquinas? ¿Cómo nos veremos a nosotros mismos? ¿Cómo se caracterizará la vida social? ¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Qué condiciones sociales serán necesarias proteger? ¿Se perderá toda posibilidad de emancipación por el enajenamiento de las máquinas que le harán a la especie humana? ¿Qué legado dejaremos los humanos a los siguientes eslabones evolutivos? ¿Qué significan los humanos en la historia del universo? En principio, respondiendo a alguna de estas preguntas, diremos que los seres humanos hemos creado máquinas más inteligentes. La tecnologización 4.0 le exige a la humanidad echar mano de su creatividad, de la intuición, de lo empático, de su romanticismo, por cuanto será imposible competir con las máquinas en términos de rendimiento. Un buen ejemplo es el de Sofía, la primera robot del mundo con ciudadanía, es en Arabia Saudita. Fue diseñada en China como compañera en hogares para personas mayores o para prestar ayuda en lugares muy concurridos. En el momento se encuentra avanzando en sus habilidades sociales. En el reciente foro en memoria de Nelson Mandela, en el mes de julio de 2020, el secretario de las Naciones Unidas, el señor Guterres, manifestó: se hace cada vez más necesario un nuevo contrato social y un nuevo acuerdo global que creen igualdad de oportunidades para todos y respeto para los derechos y libertades de todos. Deben estar en un primer punto de cualquier agenda global, así como la necesidad de promover una visión de un futuro digital inclusivo y sostenible, conectando a la Internet a los 4,000 millones de personas que restan por hacerlo para el 2030. Para ir concluyendo, mi primera conclusión sobre la economía es que el nuevo espíritu del capitalismo promueve un empresario que a la vez se precariza, deja su producción en manos del sector financiero, que acumula el capital y lo reinvierta en lo que dejará mayor margen de ganancia, pero no precisamente es ocuparse de las necesidades humanas. Así las cosas, propongo que el mercado, las finanzas, reclamen por un nuevo espíritu capitalista, pero esta vez con un sentido social.
La segunda conclusión en la política. Esta tiene el gran oficio de escalar los problemas sociales y necesidades humanas a una agenda pública y global de redistribución y proveer la financiación de una renta básica universal como producto de consensos y colaboraciones globales que graven los desarrollos tecnológicos y penalice e impida la producción que atente con el equilibrio ecosistémico. De ahí que se recomienda que la política esté al servicio de la protección social y no al servicio de un simple interés particular. La tercera conclusión en cuanto a la ética es que banalizar y dejar las responsabilidades de las nuevas disrupciones tecnológicas al amparo del mercado y, por ende, de las empresas como a la política que vela por intereses meramente particulares es dejar al desamparo la protección de los derechos humanos y pensar que los empresarios y esta forma de hacer política tomarán como desafío cerrar las brechas sociales. La ética que se preocupa por la responsabilidad individual deberá ocuparse más que nunca por un compromiso colectivo. Finalmente, propongo una solución bioética. Ética, política y economía, en este nuevo escenario de la Revolución 4.0, deberá interpelarse desde la bioética con el fin de que aquellos dilemas que se piensan resolver dando sentido tan solo a uno de los valores en conflicto, política, protección social, economía, capital financiero, ética, responsabilidad, se armonicen en torno a un desafío mayor: contribuir a que los desarrollos tecnológicos posibiliten la prosperidad y florecimiento de la humanidad. Para finalizar, estas reflexiones tan refrescantes de un gran luchador por la igualdad y la justicia social de los pueblos latinoamericanos, Eduardo Galeano. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias.